hemen zirbenen kirolak oso importanteak izan dira. Arrauna da importanteena, zirbena galipoak gara. Orduan hori da arrakasta gehiago daukaina, baina bebai hori bolosak atxete deitzen dira, pala, pilota. Eta, bueno, futbol sala, bebai hori oso importantea da, eta maila oso nadauka, nesken talde bat daukate, eta ia guztiak dira zierbanakoak, orduan hori joe, arro nago haien lanagatik. Aurten oso zaila izan da hori kirola egitea eta gauzak egitea. Baina kiroldegian daukagu bebai aktibitate asko egiteko. Eta gehienez orain kanpoan egiten dira. Guk eskaini nahi dugu jendeari hori, zeozer egin nahi duzu? Beti dago zeozer egiteko, gogoak eduki behar dugu. Primero es que decir que es que los bolos a cachete es un deporte autóctono de la zona, con el remo, que vienen del siglo XIX. Entonces, el año 2013, lo que se hizo fue adaptar los estatutos con el gobierno vasco de la nueva sociedad. Porque esta sociedad, como tal, lleva desde el 2013 con la adaptación de estatutos, se puede decir que tiene una antigüedad de 60-70 años. El conocimiento del escrito se tiene que decir, bueno, ya ha tomado parte en competiciones desde el año 1882, como verás en el escudo. Lo que es el actual club, llevamos desde el año 78. La asociación se creó en 1999, con un nombre similar, y luego ha cambiado de emplazamiento desde Guecho a Ciervana. El Eranchi se fundó en el año 89, legalmente. Antes ya veníamos de atrás, pues había reuniones y demás, pero legalmente... con los estatutos desde el 89. Mira, justamente este año hacemos 20 años desde su creación, con lo cual este año iba a ser un año especial para todos, mucha celebración, muchos eventos, pero esta situación nos ha fastidiado un poco y no hemos podido celebrarlo como hubiésemos querido. Bueno, aproximadamente nosotros formamos la sociedad en el año 2005, más o menos cuando se empezó a hacer el puerto deportivo de Ciervana. Pues el comienzo fue en junio del año 2013. Bueno, la asociación la creamos a finales del 2003, o sea, 18 añitos, va a ser ahora mayor de edad.